¿Cómo están, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es, mi gente bonita. Hoy voy a traerte un tutorial muy pequeño, muy reducido, pero que es muy importante que lo sepas, ¿no? Ya que lo han estado preguntando algunos camaradas, algunos colegas técnicos y también los que somos apasionados y curiosos con respecto a las nuevas compilaciones de Windows 10, cómo obtenerlas antes que nadie. Entonces, por favor, te invito a que te quedes hasta el final de este video. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube si no te has suscrito. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones del contenido que subimos al diario. También únete a nuestro grupo de Discord, como también obviamente dale el follow a lo que viene siendo Twitter y síguenos también en Facebook. Así es que comenzamos con este video. Bueno, amigos, así estoy hablando ni más ni menos de lo que viene siendo el programa de Microsoft Insider, ¿no? O Windows Insider. Recuerda que en esa plataforma obviamente nos van a otorgar las ISOs antes que a nadie con respecto a las nuevas características que van a adoptar nuestros Windows finales, ¿no? Ahorita, digamos, está muy la vista de todos nosotros hacia lo que viene siendo Windows 20H1, ¿no? O 20H1, que viene siendo la compilación para pues mayo o abril, ¿sí? De este año, que es la nueva actualización que se viene de Microsoft. Sin embargo, pues queremos a veces tener acceso a las características y, pero decimos, Víctor, yo sé que hay foros de terceros y bueno, ¿qué tan viables son de descargar esas compilaciones? Para eso hay una parte, un apartado que Microsoft ha destinado para nosotros. Te voy a dejar acá la página en la descripción del video. Es una pequeña guía, ¿sí? Ahí está, una pequeña guía de usuario del programa Insider, ¿sí? Donde dice cómo hay que instalar las Insider Preview y cómo obtenerlas, ¿no? Aquí te viene explicado paso por paso, también cómo debes de preparar el equipo para obviamente este tipo de compilaciones, ¿sí? Y obviamente para lo que es una completa instalación, ¿no? Te explica cada uno de las definiciones de esto, la definición de los anillos, anillo rápido, anillo lento, anillo Release Preview. Y también cómo cambiar entre anillos cuando tú desees ciertas compilaciones, ¿no? Cierto switch. La verdad es que está muy explícito, ¿sí? Pero bueno, lo que nos interesa es conseguir, obviamente, esas compilaciones. Y aquí le vamos a dar, aquí donde dice, ¿puedes instalar una versión de Windows 10 Insider Preview? Te viene un link, le damos un clic, vamos a abrirlo en otra nueva pestaña. Y es aquí donde tú tienes que, obviamente, descargar todo ese tipo de compilaciones. Y es oficial, ¿sale? No tienes que depender de un foro de terceros, no tienes que irte a un blog. Ahí todo truchongo para obviamente a ver si qué le puede pasar a tu equipo. No, desde aquí. Eso te va a aparecer para que hagas un login, ¿sí? Para que obviamente primero inicie sesión. Vamos a iniciar sesión con un correo electrónico que esté destinado para la parte de pruebas, para la parte insider. Yo voy a poner el mío. Y una vez que accedemos, le damos en entrar. Y ahora sí. Perfecto. Acá, una vez que tú realices tu login, automáticamente te nos va a reloguear a esta página de Insider Preview. Sí, obviamente viene en inglés, pero nos vamos aquí a la parte de abajo y aquí podemos seleccionar qué versión queremos instalar. ¿Sale? Sí, vamos a darle un clic acá y aquí tenemos diferentes compilaciones de las cuales tú podrías descargar previamente para obviamente testear antes que nadie lo nuevo que trae Windows 10. Recuerda que son versiones de desarrollo, beta tester, sí, son versiones que no están completas, pero obviamente nos va a dar un panorama más abierto de qué es lo que se puede venir para futuras versiones de Windows 10. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, esta es una, ¿sí? Nos puede dar inclusive la Enterprise, ahí podemos ver, ¿sí? Como obviamente la parte normal. Tú la seleccionarías, ¿sí? Vamos a seleccionarla, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si la seleccionamos, le damos en confirmar, listo. Posteriormente, una vez que tú le dices qué quieres o qué tipo de ISO, vas a seleccionar el idioma en el cual tú quieres descargarlo, en mi caso va a ser español. Y vamos a darle en confirmar. Listo. Una vez que carga, va a depender mucho de la velocidad de internet que tengas y de la petición que haga al servidor de Microsoft. Y nos da la versión de 64 y de 32 bits. Obviamente aquí te dice que estos links van a ser válidos 24 horas. En mi caso, yo lo acabo de activar el 2 del 1 de 2020. Perdón, en esta fecha. ¿Sí? Y obviamente nada más tengo hasta este horario para poder descargar los links. Entonces, voy a descargar la de 64 bits. Ahí está. Y listo. Realmente ahí lo puedo dejar descargando sin ningún problema. Ahora, mientras esto se va descargando, ya puedes abrir un entorno virtualizado donde yo te aconsejo que utilices estas versiones de Insider. ¿Sale? En un entorno virtualizado o bien
en una segunda partición donde no involucres el sistema, obviamente, principal donde tú trabajas y haces tus actividades del diario. Entonces, esta es una opción. Al Hyper-V, recuerda que es una característica de Windows 10. Tengo videos de cómo crear una máquina virtual con Hyper-V. Y si no te acomodas, bueno, hay otra alternativa. Este Hyper-V se considera hipervisor tipo 1 porque está nativamente o a raíz del sistema. Y los hipervisores tipo 2 son como cuáles, VirtualBox, VMware, ajá. Ese tipo de virtualizadores van sobre el sistema, entonces consideran hipervisores tipo 2. ¿Sale? Aquí le voy a poner Insider. ¿Sí? Les digo, no me voy a tener que explicarles de cómo se crea una máquina virtual con Hyper-V, para eso ya tienen los demás videos en el canal. ¿Sí? Y voy a dejarles, pues, hay una listita de reproducción por si quieren ustedes testearlo, ¿no? ¿Sale? La verdad es que está muy bueno. Ya entrate a lo que es el ecosistema Hyper-V. La verdad es de que te va a dar bastante, bastante, pues, alegría, y también te va a ayudar mucho a crear tus laboratorios y testing para que obviamente no involucres tu computador principal. Pues esto ya está a punto de descargarse. Ya preparé prácticamente mi máquina. Ya nada más espero la ISO. Y bueno, pues esperemos. Perfecto. Ahí descargó. Muy bien. Entonces ahora voy a agregarla acá. A examinar, en este caso está en descargas. Muy bien, siguiente y finalizamos. De esta forma, pues obviamente, como dije, estamos en un entorno seguro a través de nuestro virtualizador de derecho, configuración. Yo siempre lo que hago para dar un formato rápido es abrir los puntos de control y vamos obviamente a dar dos clics. Y es una forma oficial de Microsoft que nos puede entregar sin ningún problema, ¿sí? Para que obviamente tu equipo no esté vulnerable a situaciones, pues, que a veces diferentes foros de terceros aprovechan este tipo de ISOs de Windows, como son previews, como son versiones inestables, a inyectarle a algún virus, ¿no? Algún ransomware, algún malware, y por eso mejor evítate penas y descarga directamente de la página oficial de Microsoft, ¿sí? Bueno, ahí está. Recuerda que también el programa Insider es de alguna forma una ayuda para los que no podemos comprarnos una licencia de Windows 10. Tú prestas tu equipo como si fuera un beta tester. Sí, y obviamente te dan pues una licencia, entre comillas, sí, a cambio de que tú pues pruebes las nuevas versiones y características de Windows. Y podemos ver que viene siendo toda una TU, viene el Workstation, viene el ProDuction, vienen las compilaciones N de Microsoft, toda por completo. ¿Sí? Y de ahí te digo, tú puedes sacar tus propias deducciones. ¿Sí? Otra forma de descargar pues este tipo de ISOs pues es directamente a través de Windows Update, que te unas a lo que es inicio, configuración, donde es actualización y seguridad. Y en la parte donde dice programa Insider, tú te inscribes para descargar ciertas compilaciones. Esa es otra manera, ¿vale? Pero bueno, aquí tienes la update y acá tendrías obviamente la ISO para poder hacer diferentes cosas que tú desees. ¿Ok? Señoras y amigos, me despido. Soy su amigo Víctor Rafael Sánchez, Product Manager y Director General de esta firma en México llamada Owicron. Nos estamos viendo hasta una próxima. Y recuerda que tenemos directos todas las noches, todas las noches, en un programa llamado Coffee Break. Nos estamos viendo. Chau, chau.